Rolo, buenas noches. Estamos aquí en La Ferrer porque durante la madrugada del día sábado, todavía estamos en el día de hoy, porque esto fue aproximadamente a las 4 y media, 5 de la mañana. Aquí, en el mismo lugar donde estoy yo, un oficial retirado, Juan Funes, de 57 años, bajaba aquí en su vehículo junto a su hermana y su mujer, ¿sí? La mujer estaba en el asiento del acompañante. Él bajó para acompañar justamente a su hermana, que vive en esta casa. Y cuando termina de acompañarla, una mujer grande que necesitaba ayuda para movilizarse, llegan dos ocupantes en un vehículo. Miro para atrás porque ahora te voy a contar, Rolo, lo que pasó hace algunos minutitos en una zona bastante, pero bastante complicada, que es donde estamos trabajando. Bueno, fue ahí cuando bajó, llegaron dos ocupantes en una moto y sin mediar palabra, dos tiros y terminaron con su vida. En este lugar, en este preciso lugar donde estoy yo. Pero no es que él intentó sacar el arma. Sí. Sí, él intenta sacar el arma y es allí cuando estos delincuentes lo ven, ese intento, ven el arma y automáticamente le disparan. Pero ni siquiera Rolo, ni siquiera llegó a decir, soy policía, o alto, soy policía. No. No hubo palabra. Sí, se ve no la velocidad. Por la velocidad es que le dispararon de entrada. Impresionante, impresionante, Rolo. Fue apenas atinar a levantar su campera, su remera, lo que tenía, y que los delincuentes vieran que tenía un arma para dispararle y automáticamente terminar con la vida de este ex policía de 57 años, que reitero, llegaba aquí a este lugar para acompañar a su hermana, que es la persona quien baja del vehículo e ingresa a esta casa donde estamos nosotros. Pero mira con la psicosis que, primero, que se vive en este barrio. Y después te voy a contar algo que nos pasaba recién cuando estábamos esperando salir al aire. Pasaron dos motos, cinco ocupantes. Dos motos, cinco ocupantes. Sí. Es decir, en una de las motos ya había un ocupante de más, cuanto menos. ¿Qué hacen acá? Ojo. Esas fueron las palabras que nos dijeron hace 10 minutos. ¿Qué hacen acá? Ojo. Dos motos, cinco ocupantes, las dos motos. Uno tenía tres. Y lo otro que me pasó, Rolo, que verdaderamente hace mucho tiempo que hago calle y nunca me había pasado en ningún policial. Me acerco a una casa que está aquí, que no voy a enfocar, lógicamente. Tiene la reja, la ventana a medio abrir. Y le digo, señor, estaba en el comedor. Señor, buenas noches. Antes de salir, Rolo, veo cómo de abajo agarra un arma y sale con el arma hacia la ventana. Le digo, no. Tranquilo, por favor, soy periodista de A24. Vengo a hacerle una consulta sobre lo que sucedió en la madrugada de hoy. Bueno, con esa psicosis, con ese temor, vive la gente aquí en este barrio, en La Ferrere, que, bueno, de hecho, ayer fue víctima de la inseguridad. Porque terminan un dos delincuentes con la vida de este hombre de 57 años, un ex policía de la bonaerense. Gracias, Mauro.